Hola, en el video anterior te describí rápidamente las partes que componen un lápiz. Las partes que componen el lápiz de grafito son tres. 1. Lámina de grafito o barra de grafito. 2. La carcasa de madera. Y 3. La contera. Hoy me centraré en la mina de grafito. Si bien su composición incluye grafito, arcilla y un pequeño porcentaje de ceras o aceites, en este video quiero enfocarme en las asombrosas características de los dos principales materiales que se emplean para su fabricación, el grafito y la arcilla. El diccionario de la Real Academia Española, DRAE, define el grafito así: de grafo e hito, masculino, mineral untuoso de color negro y lustre metálico, constituido por carbono cristalizado en el sistema hexagonal. Se puede producir artificialmente y se usa en la manufactura de lapiceros, crisoles refractarios y en otras aplicaciones industriales. No sé qué cara tengas después de leer esta definición, pero la primera vez que la leí me quedé con la sensación de haber comprendido poco más de la mitad. No supe a qué se refería con carbono cristalizado ni qué son los crisoles refractarios. Por lo tanto, necesité aclarar mis dudas. Releeré la definición, pero esta vez agregaré datos que ayuden a comprenderla mejor. El término grafito deriva del griego graphein, que significa escribir, y del sufijo o la terminación ito, que en griego antiguo, ites, quiere decir mineral. En otras palabras, el grafito es un mineral que puede emplearse para escribir. Ya resulta más simple, ¿no? El grafito es una forma del carbono, por ello también es necesario conocer la definición de este término. Carbono, del latín carbo, onis, carbón. Masculino, elemento químico de número atómico 6, es extraordinariamente abundante en la naturaleza, tanto en los seres vivos como en el mundo mineral y en la atmósfera. Se presenta en varias formas alotrópicas, como el diamante, el grafito y el carbón. Constituye la base de la química orgánica y, además de su importancia biológica, tiene gran variedad de usos y aplicaciones en sus distintas formas. Uno de sus isótopos, el carbono 14, es radioactivo y se utiliza para fechar objetos y restos antiguos y como trazador en la investigación biológica. Su símbolo químico se representa con la letra C. Olvidemos la segunda parte de esta definición, ya que no se enfoca en lo que nos interesa, y regresemos a la primera. Elemento químico de número atómico 6, Para entender mejor la estructura del carbono en la forma alotrópica del grafito, veamos esta ilustración que localicé en Wikipedia, en la que se observan precisamente sus celdas hexagonales. Se dice que el grafito es una forma alotrópica del carbono, ya que este puede hallarse en diferentes formas. Alotrópica significa cambio o mutación, es decir, que puede haber mutaciones o cambios en un elemento, ya sea en sus estructuras moleculares, o bien presentar distintas características físicas, como es el caso del carbono. Tomemos como ejemplo dos de sus formas alotrópicas, el grafito y el diamante. Ambos tienen los mismos átomos, pero están dispuestos de manera diferente. Por ello presentan distintas propiedades. A presión normal, el carbono adopta la forma del grafito y mostrará las siguientes propiedades: negrura, de gris a negro, opacidad y blandura. A muy alta presión, adoptará la forma de diamante y se distinguirá por su transparencia y su elevada dureza. De hecho, en la escala de dureza de Mohs, una escala que clasifica los minerales según su grado de dureza, que va del 1 al 10, siendo 10 el grado máximo, el diamante se clasifica con el número 10. Ahora que sabemos que el grafito es una forma alotrópica del carbono y que hemos visto sus celdas hexagonales, retomemos la lectura de la definición de grafito. Se puede producir artificialmente. Así es, hay grafito natural y hay grafito sintético. Este se clasifica en primario y secundario. Dado que no compiten en los mismos mercados porque tienen diferentes usos, no andaré más en el tema. Pero si tú quieres hacerlo, en la cajita de descripción te dejo los datos de las fuentes que consulté para la realización de este video. Continuemos. Y se usa en la manufactura de lapiceros, crisoles, refractarios. Crisol es un recipiente hecho de un material refractario, esto es, que resiste altas temperaturas sin alterarse. Por ello, los crisoles refractarios se utilizan para fundir otros metales. No sé por qué, pero la primera imagen que me vino a la cabeza fue la fundición de metal para fabricar espadas. Bueno, sí sé, es porque me llaman la atención las espadas medievales. Bueno, regresemos a la definición del DRAE. Dice que el grafito se usa en otras aplicaciones industriales,
Esto es un tema extenso e interesante. Por supuesto no voy a andar en él porque no viene el caso. Solo quiero comentarte que esto se debe a que el grafito es un excelente conductor de calor y de electricidad. Por eso se emplea en la metalurgia, en la elaboración de lubricantes, polímeros conductores, en la industria automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Después de comprender mejor la definición de grafito, sabemos que, por sus propiedades, es un material que mancha fácilmente, lo que lo convierte en una herramienta extremadamente útil para la escritura y el dibujo. Pero su blandura lo hace de difícil manipulación. Es allí en donde entra en escena la sorprendente arcilla. Veamos su definición. Arcilla, de arguilla, femenino, tierra finamente dividida, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, que procede de la descomposición de minerales de aluminio, blanca cuando es pura y con coloraciones diversas según las impurezas que contiene. Arcilla de alfarero, femenino, la que, empapada en agua, da color característico, se hace muy plástica y por calcinación pierde esta propiedad. Se contrae y queda permanentemente endurecida. Los silicatos son minerales de la corteza terrestre y pueden formar rocas y pueden estar acompañados de otros minerales como el aluminio. Las sorprendentes propiedades de la arcilla, como su plasticidad, permiten modelar los llamados hilos de grafito, que son como espaguetis, y estos serán recortados según el tamaño deseado. Posteriormente, estos hilos de grafito son horneados a temperaturas extremadamente altas y se endurecen permanentemente. De esta manera, se obtienen minas resistentes que pueden ser manipuladas para ser introducidas y pegadas en el interior de la carcasa de madera. De esta forma, estos dos sencillos materiales unen sus sorprendentes poderes para crear una herramienta maravillosa conocida como mina de grafito. Con todo, la barrita de grafito es susceptible de fracturas. Por eso es importante protegerla dentro de una carcasa, pero eso ya lo veremos en próximos videos. Para finalizar, quiero comentarte un dato curioso sobre el grafito en México. ¿Sabías que, actualmente, el único estado productor de grafito en México es Sonora? Uno de los aspectos más importantes de una mina es que el grafito extraído no esté lleno de impurezas. El grafito de Sonora es de calidad de exportación. Se exporta mayormente a Estados Unidos, 95%, y el resto a Guatemala y a Alemania. Su principal competidor es el grafito de origen chino. ¿Por qué? Sí, adivinaste, porque se ofrece a un precio más bajo. Déjame saber en los comentarios cuál característica te sorprendió más acerca del grafito, o la arcilla, o ambos. ¿Ya conocías estos datos? Platícame, ¿ha cambiado la forma en que aprecias las minas de grafito? Ahora, ¿qué piensas de ellas? Déjame conocer tu opinión. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.